Hola. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, ahora te veo. Ahora Me bien, ahora va alegro. bien la cosa. Me alegro verte, amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Aquí son las 2 de la madrugada, eso, estoy bien, estoy en casa. Falta 5 días para acabar la cuarentena aquí en China. Estoy limpiando, estoy cocinando, estoy estoy planchando, estoy haciendo de todos, pero está pasando. El problema aquí en China, las cosas están mucho mejor que antes. Sí, aquí las cosas, el virus está controlado ahora. El virus la han controlado. El problema es solo de la gente que vuelve de Europa, América, Sudamérica, que vuelve en China. Se tiene que quedarse 15 días en casa. Y ayer me han dicho que también Felani, volviendo de Europa, le han hecho el tampón. Ha resultado positivo. Ahora no sé dónde está. Seguro está en algún hospital que le están curando. Pero es una regla que aquí está funcionando mucho porque ahora, como te he dicho antes, el virus está controlado. El problema lo tenemos en Europa. En Europa porque la gente no entiende que tiene que quedarse ¿Cómo en está casa. Italia? Bueno, aparte de lo que sabemos por la televisión y por las noticias, que es normal, pero ¿cómo la sientes tú? Ma, yo la siento muy mal, te digo la verdad, porque veo que la gente sigue saliendo a la calle. El problema son los hospitales, porque llega demasiada gente, no hay cama para toda esta gente, están construyendo hospital por la calle, están construyendo donde la gente se puede quedar, pero el problema es que empieza a faltar cosas como máscara, como los guantes, como toda esta es cosa que los doctores necesitan, y por esto, como te he dicho por mensaje, hemos empezado a hacer esta campaña con los campeones del mundo. Esto se puede, es una donación, se puede donar en el website GoFundMe. Está saliendo bien, necesitamos Ayuda. más gente, más ayuda, porque ahora las cosas no está bien. Pero la pena es que esto no ha servido a ninguno, porque yo he visto que también en España, en Inglaterra o en Alemania, en Francia, la gente, cuando me he empezado a cerrar las cosas, sabe, decía, no, man, en Italia no son todo así, eso no es serio las cosas. Tenía la oportunidad de cerrar los países, cerrar las ciudades, y no lo han hecho. Eso ha sido la pena en Europa, yo creo que no han aprovechado de la situación, entre comillas, de Italia, que se tenía que cerrar todos. Bueno, pues ahora ya no podemos hacer otra cosa más que mirar al frente. Ahora ya, entre todos, tenemos que concienciar que Sí, hay que pero hacer yo. seriedad y quedarse en casa y no pensar que porque salgamos a la calle a respirar o a tomar un poquito el aire nos va a venir bien, todo lo contrario. Así que No, ahora mismo no. lo que hay que hacer es un llamamiento a toda la sociedad europea, sobre todo bueno, al resto del mundo también, por supuesto. Pero donde peor se está pasando, ¿no? Que es tanto en España como en Italia, que se está pasando francamente mal. Y ahora es el momento de quedarse en casa y también de ayudar a todos y darle energía, sobre todo a la sanidad, a la gente que se está dejando día a día la piel con todas estas personas Yo he que están insistido pasando mal. mucho para hacer esto porque la fuerza que tenemos nosotros es esta de pedir a la gente de quedarse en casa, pero no porque queremos nosotros, porque más contacto tenemos con la gente, más gente en este tiempo encontramos, es peor es para el virus, porque esto Eso se es. puede. Esto corre demasiado, esto corre, ¿verdad? Corre más que cristiano, si queremos dar un poquito de alegría a la gente, porque si no, esto virus es impresionante, entonces mejor no tener contacto, tampoco con las familias, ¿eh? Porque el problema es que la gente piensa, ah, yo estoy fuera de casa, vuelvo, no sé, en Madrid voy de mi papá y mi mamá, le está haciendo un daño a ellos, Claro. mejor si te queda donde estás.
15 días, después de 15 días, si te encuentras mejor, bye. Si no, no. Eso yo creo que la fuerza que tenemos nosotros ahora, pedir a la gente de quedarse en casa. En todo el mundo, porque aquí no estamos hablando de Italia, España. Aquí estamos hablando de todo el mundo, porque esto es un problema de todo el mundo. Stay at home, yes, stay safe, guys. Sí, sí, sí. Pues mira, me alegro mucho hablar contigo, Fabio, y que por lo menos la gente que esté o que se haya sumado a este directo nuestro, que también escuche y que vea lo que estamos diciendo, sobre todo tú también que lo has vivido en primera persona allí en Italia, pues que la gente sea consecuente y que seamos responsables todos. Y que sí. Nos quedemos en casa y que de esa manera es la que podemos ayudar. No, es que no hay otra. Yo he tenido, digo, la mala suerte de vivir este virus aquí en China. Te digo que cuando ha empezado a salir este virus, yo he vuelto aquí en China por 8 días. Sí. En esos 8 días me he quedado en mi ciudad deportiva. He salido de ahí 2 veces. Y, ¿sabe? Me parecía una película. Imagina una ciudad de 30.000 de tíos, sí. Así, sin nada. Sí, tiene que ser de película. Era una película impresionante, ¿sabe? Pero, ¿qué pasaba? Que en todos los lugares me querían que yo le daba mi temperatura, mi gripe. Ellos estaban ahí con el termómetro, gripe, en todos los lugares. En el banco, antes de empezar a entrar en Ciudad Deportiva, antes de entrar en mi sí, casa, sí. Prevenir, porque esto era la única manera de no dejar este virus salir en todos los lados. Y ha sido una cosa impresionante. Luego he vuelto a Italia y, ¿sabe? La gente me hablaba como de decir, mira, ¿qué tal en China? ¿Todo bien? Pero ninguno iba a pensar que después de un mes esto pasaba en Italia. Entonces, aquí ninguno estamos safe, ninguno está, ¿sabe? Tenemos que tener cuidado. Y yo he tenido la suerte ahora de vivir en Italia, tengo mi familia ahí, mi mujer está ahí con los niños. Él sabe que no puede salir. Puede salir, chaval, no salís de casa, por favor. Esto es mi testimonianza de China, de Italia. Espero que sirva también a España, porque ya he visto que están saliendo mucha gente que están muriendo. Sí. Y uno de ellos es Sanz. Por esto yo quiero darle un fuerte abrazo a toda la familia Sanz, un gran madrilista. Sí. Yo no he tenido la suerte de tenerlo como presidente, tú sí. Sí, sí. La verdad es que ha sido, para los madridistas ha sido un palo ayer. Como el resto de personas, por supuesto, que están afectados por este virus. Y, por supuesto, que entre todos tenemos que ayudar. Es que no queda otra. Es difícil, son días que hay que quedarse en casa y pasar el tiempo, pero no queda otra, Fabio. Así que desde aquí lo único que podemos hacer es concienciar a la gente que hay que quedarse en casa. Y quedarse en casa salva. Estoy leyendo aquí a bastante gente que está escribiendo, pero es la realidad. Mira, las cosas chulas que a los abuelos nuestros nos pedían de ir a la guerra. Sí. A nosotros nos pide de quedarnos en el sofá, en casa. Con Netflix, casa, sí. Con Instagram, con todas las cosas que tenemos ahora. Por eso es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es un esfuerzo que toda la gente del mundo tiene que hacer. Porque esto, repito otra vez, es la única manera para no difundir el virus. Esto es la llave, amigo. Así es. Va, ¿tú cómo estás? Hablamos un poquito. Bien, bien. Estamos bien, con fuerza, con energía y con ganas de vivir. Así que vamos a ver si pasamos este pequeño bache que nos pone a toda la humanidad, pero estoy convencido que saldremos más fuertes y que cada uno podrá seguir haciendo su vida y ayudarnos entre todos, que es lo más importante. Así que eso es lo que tenemos que hacer, ayudar y aprender estas circunstancias. Sí, sí, esto sí. Pero me agradé, he sido muy, muy... No te veo hace mucho, ¿eh? Bueno, hace unas semanas que coincidimos, por casualidad.
Pero ahora estamos empezando a ser mayor, porque tú eres, parece más mayor que yo, porque al final me parece más mayor que yo. Pero como te he dicho, verte siempre me encanta verte, porque no porque has sido mi compañero, sino porque siempre has sido un buen profesional y un buen compañero de equipo. Te lo has pasado bien conmigo, te has reído mucho. He llegado muy tarde, pero tú has tenido la suerte de jugar conmigo y aprender luego cómo ganarle el Mundial, amigo. Eso es verdad. Me ayudaste a dar alegrías también a mi país, que eso es lo más importante, dar alegrías a la gente, sí. Esa es la suerte que tenemos. Eso lo tenemos que aprovechar, amigo. Eso lo pues que escucha, yo te voy a seguir llamando de vez en cuando a ver cómo están las cosas por ahí por China. Vale, llámame cuando tú quieras. Tenemos que estar en casa. Tenemos que estar en casa. Entonces aprovechamos esto, hablamos un poquito, vale. Por lo menos también para que la gente, si de algún momento sabemos cómo lo vives en la primera persona, también para que se tranquilicen, que siempre bueno también noticias positivas, que estamos cansados de ver todos los días noticias negativas, ¿no? A ver si también claro, la gente claro. Por lo menos tiene así, un poquito de esperanza, que que es podemos todo. Yo creo que ahora es la primera vez que lo hacemos, porque yo antes he visto que también la gente puede enviar mensajes. Con todos los mensajes que están enviando, a veces podemos tomar alguna demanda de esta gente, podemos contestar a ellos. Eso es. Vale, así pasamos un poquito vale, el crack. Tiempo, amigo. Vale, bueno, Fabio, pues cuídate mucho. Cuídate. Que vaya todo bien. Italia haya buenas noticias, que España, por supuesto, que también, que para claro. toda Europa, para todo el mundo, que esto acabe pronto y que podamos volver otra vez cada uno a su vida normal. Claro, amigo. Un abrazo Abrazo. fuerte. Un abrazo.